Y el partido de la U le ratificó a la alcaldía de Arauca a Nasser Cruz Matus, a pesar de los obstáculos que algunos dirigentes políticos pusieron. La próxima semana se inscribirá ante la Registraduría Municipal de Arauca. El partido de la U ratificó el aval a la alcaldía del municipio de Arauca a Nasser Cruz Matus, a pesar de los palos en la rueda que algunos dirigentes políticos de esta región del país quisieron ponerle. El día martes en la ciudad de Bogotá, la dirección nacional determinó en cabeza del senador José David Name hacerme entrega del aval para que tenga la posibilidad de inscribirme ante la Registraduría Nacional y presentarme como candidato a la alcaldía para el próximo proceso electoral que finaliza el 27 de octubre. De esta forma, agradecerle a la dirección del partido de la U del municipio de Arauca, a la dirección del departamento del partido, que fueron ellos quienes habían tuvieron por unanimidad de presentar mi nombre ante la dirección nacional y que hoy ahí están los resultados. Vamos a iniciar un proceso electoral lleno de mucho ánimo, con mucho optimismo, con propuestas claras, serias, aterrizadas, acordes a la realidad que presentan las diferentes quejas y problemáticas de la comunidad, para que tengamos esa oportunidad, bajo la bendición de Dios y el acompañamiento del pueblo, de tener un resultado exitoso este próximo 27 de octubre, ganando la alcaldía de Arauca. Según el líder político, muchas personas quisieron interponerse para que no le dieran el aval por esta colectividad. Es desafortunadamente, en esta de la política aparecen muchos intereses, pero intereses no propios de la pugnacidad que debe haber y de la rivalidad o la discusión al interior de los partidos, sino intereses de otros sectores, algunos ajenos al partido de la U, con el ánimo de que pudiesen entorpecer este proceso. Y entonces empezaron a decir cosas como que a Nasser Cruz no se le iba a dar el aval, empezaron a decir que a Nasser Cruz ya lo habían adherido a otra contienda, a otra campaña electoral, y una serie de maniobras para desinformar, para desmotivar, para confundir a la comunidad. Yo, la verdad, siempre lo dije, actuaré de la mano de Dios. Dios me quitará los palos en la rueda si Él tiene determinado que es mi momento para afrontar este proceso electoral y para estar al frente de los intereses de todos los araucanos. Y así, con esa confianza y esa convicción, y también afianzado en el trabajo honesto, transparente y de cara a la gente que he hecho siempre por Arauca en cada uno de los cargos que he tenido la oportunidad de desarrollar mi servicio público al frente de las comunidades, pues seguimos avanzando y hoy tenemos esos resultados donde la Dirección Nacional ha dicho que tenemos el aval y que podemos participar en la contienda electoral que apenas comienza. El candidato a la alcaldía de Arauca, Nasser Cruz Matus, confirmó que su candidatura irá hasta el final de la campaña. Vamos hasta el final, estamos en eso, nos vamos a inscribir esta otra semana y bueno, con toda la fe y con todo el optimismo propio de que esto lo vamos a ganar, y lo vamos a ganar para demostrar que en Arauca, haciendo las cosas bien, ganamos todos. La próxima semana escribirá su candidatura a la alcaldía de Arauca para las próximas elecciones el candidato Nasser Cruz Matus.